Rompiendo las reglas. Buenos Dime, días. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde está tu madre? Se está vistiendo. Dime cómo te fue. Solo estaba sacando la basura. Dime la verdad. ¿Lo besaste, no? ¿A quién? Vamos, ya deja de bromear. Prometiste que ibas a decirme. Ah, está bien. No, no lo besé. ¿No? Así es. ¿Crees que porque dos adultos salen y socializan, deben besarse obligatoriamente? ¡Por supuesto! ¿Besar? ¿A quién besaron? ¿A quién? ¿Ah? Vamos, Liuba. Es grosero espiar las conversaciones ajenas. Es pedagógico. Vera, te pido que no llenes la cabeza de mi hija de tonterías. ¿Sabes usar una aspiradora? Sí. Asegúrate de limpiar todo el polvo antes de que yo llegue. Y tú, hija, practica tu inglés. Mamá, yo siempre lo practico. Hoy es un día especial. Deja que ella se divierta. Sí, mamá, es tu cumpleaños. Como quieran. Adiós. ¿Qué diablos? ¿Eres tú? ¿A qué debo esta visita temprana? No es tan temprano. ¿Qué haces aquí? Pensé que tenías muchos otros lugares donde pasar la noche. Debemos hablar. No veo por qué. Ya hablamos e hicimos suficiente. Ocurrió lo que tenía que ocurrir. El egoísmo siempre lleva a la soledad. Es interesante que me hables de egoísmo. Te he dado todo en la vida. ¿No es así? ¿Ropa? ¿Dinero? Todo lo que necesitabas. Sí, es cierto. Así es. Pero antes siempre estabas a mi lado. Y ahora no. ¿Y tú? ¿Acaso siempre estabas a mi lado? Siempre estabas fuera. ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste por mí? ¿Por mi vida o por mis sentimientos? ¿Y encontraste a alguien que sí se preocupa? Olga, ¿no puedes entender que esas pequeñas cosas son las que hacen a una familia? ¿Y ahora hablas de familia? Entonces, recupera a mi hija. Once, when she was 6 years old. Years. Years old. She had fallen from. Fallen. Fallen from... No puedo, este libro apesta. Es un gran libro. Es maravilloso. Debes apreciarlo. Lo que el viento se llevó. Es sobre una mujer que se encuentra a sí misma. Once when she was 6 years old, she had fallen from a tree. Flat on her stomach. She could still recall that sickening interval before breath came back into her body. Now as she looked at him, she felt the same way she had felt then, breathless. ¿Entendiste algo? Nada. Entendí 6 años. Y árbol. Bien,
Creo que sí entendiste algo. Esto es lo que significa. Una vez, cuando tenía 6 años, se cayó de un árbol sobre su estómago. Aún podía recordar esa terrible sensación antes de que el aliento regresara a su cuerpo. Ahora, cuando estaba frente a él, se sintió de la misma manera. ¡Qué lindo! ¿Es sobre el amor? Claro que es sobre el amor. Sí, Elvira no nos enseñó eso. Pero nos enseñó... London is the capital of Great Britain. Saber eso es bueno. Me gusta más la historia de amor. Ya veo. Bien. Ven, aspiradora. ¿Sabes usarla? Mm-mm. Claro que no. Esto no es como el inglés. Debes pensar. ¿Lo ves? Gracias. De nada. Por fin. Dasha, ¿estás en el receso? Así es. ¿Por cuánto tiempo te quedarás en casa? Te extrañamos. Iremos a visitarte mañana. ¿Y quiénes vendrán? Bueno, Tatiana, yo y alguien más. ¿Hablas de Roma? Pero no quiero que me vea así. No. Bueno, díselo tú misma. ¿Qué haces? Habla con ella. Hola, Nadia. ¿Cómo estás? Hola, estoy bien. Estoy leyendo un libro en inglés. Genial. ¿Puedo ir mañana también? Espera. Mi amigo quiere venir. ¿Qué hago? ¿Tienes algún problema? No. No hay problema. ¿Significa que sí puedo? Por supuesto. Adiós. ¿Qué dijo? Que sí puedo. Bien. ¿Qué ropa llevaremos mañana? Algo normal. Puedes venir a mi casa. Genial. A cambiarte. Buena idea. ¿Qué sucede? Nada. Creo que te sucede algo. No puedes respirar. ¡Basta! No me sucede nada. Solo te arrollaron con un auto. Sí, y fue tu culpa. ¿Sí? Vamos a aspirar. ¿Sí? Oh, vamos, aspiradora. ¿Te ayudo? Puedo hacerlo sola. Buenas tardes, Timur. Buenas tardes, María. Lo siento, estoy ocupado. Ya veo. Pero no entiendo algo. ¿Qué cosa no entiendes? No entiendo cómo un hombre como tú no puede cumplir sus promesas. Estuve esperando por ti toda la noche. Pasé la noche en mi casa. ¿Por qué no me avisaste? Porque hubo algo que me mantuvo ocupado. Olga quiere el divorcio. Eso es algo bueno. Entonces no habrá obstáculos para que estemos juntos. ¿Eso era lo que querías? Claro. ¿Acaso tú no lo querías? No, María. Eres joven y hermosa. Puedes tener lo que quieras en la vida. Yo soy viejo. Quiero quedarme con lo que ya tengo. Pero prometiste... Como dijiste, no puedo cumplir mis promesas. ¿Y ahora qué? ¿Lo nuestro se acabó? Qué interesante. ¿Cómo le llamas a esta obra? Cubismo, ¿no? En realidad, debí pintar la cocina hace tiempo. Pero no esperaba esto. Ya no te reconozco. ¿Qué te sucede, Liuba? ¿De quién fue la idea? Creo que de nadie. ¿Y acaso le creíste? Nada de esto hubiese ocurrido de no ser por esa
oligarca. Si no acabas con esta tontería pronto, pintarán todo tu apartamento. Dime, ¿ella no te ha regalado nada? No necesito sus regalos. Ah. Por suerte, el apartamento está intacto. Es cierto. Por el momento. No he usado estos zapatos en años. Que no se caiga. Con cuidado. Ahí viene. ¡Feliz cumpleaños! ¡Sí! Espera, Liuba, este es nuestro regalo para ti. Por Dios. Qué lindo ramo. ¿Dónde lo escondieron? Es muy grande. En la casa de Alexander. ¿Te gusta? Sí. Bueno, un ramo no es un buen regalo. Pero deberíamos colocarlo en un lugar. Vera, busca un jarrón en la cocina. Ve. ¿Por qué la tratas así? Es parte de su castigo. Oye, es mi problema. Claro. ¿Alguien podría servirme un poco de jugo? No alcanzo. Sí, yo lo hago. Tranquila, yo me encargo. Gracias, Elvira. Aquí tienes. Gracias, mamá. ¡Yo iré! ¿Quién será? ¿Esperas a alguien? No, a nadie. Bien, Liuba. Te buscan. ¡Papá! ¡Viniste! ¡Uy! ¡Hola! Hola, hija. Hola, Liuba. Feliz cumpleaños. Si ya estamos todos, vamos a comer. En un momento. Hola. Hola. ¿Qué haces aquí solo? ¿Por qué no vienes con nosotros? ¿Te vas a divertir? Gracias, pero no estoy de humor. Ya veo. ¿Tu novia sigue explorando la vida de la gente común? ¿Cómo sabes de eso? La señora Olga me llamó. ¿Has hablado con Vera? Lo intenté. La visité y ella me echó. Creo que le gusta esa vida. No sé. ¿Qué es lo que quiere? Lo tiene todo. ¿Qué más necesita? ¿Crees que solo quiere tu dinero? ¿Tú no querrías tenerlo? No lo quiero. Pero prefiero a un chico bueno. ¿No soy bueno? Ven con nosotros y ya lo veremos. Уносится мнение, время река, и жизнь, как у всех, года, города. Но стоит ли вновь открывать забытую временем дверь наших ушедших иллюзий и вдоволь пропитых потерь. Вместе, как только могли, вместе, как только пришли, этот странный до боли удивительный мир. Мы карабкались в небо, но падали вниз. А сейчас, может, нам повезет. Улыбнись, улыбнись. Сигue siendo molesto, Andrei.
Lo tomaré como un cumplido. ¿Esa canción es nueva, papá? Sí, la compuse ayer. Oh, ¿quieres un poco de vino? Prefiero agua. ¿Cuándo fue la última vez que rechazaste beber alcohol? Mamá, ya basta. Liuba, creo que no es momento para discutir. Es mejor que brindemos. Sin sermones. ¡Por ¡Salud! La cumpleañera! ¡Salud! ¡Salud! sí, lo olvidaba. Feliz cumpleaños, Liuba. Son para ti. Gracias. Liuba, ¿no vas a ver tu regalo? Espera, espera. Deja que tu madre los pruebe. Me los probaré. Pero antes deberíamos buscar el postre. ¿Verá? ¿Sí? ¿Me ayudas? Ajá. ¿Acaso crees que soy tonta? ¿Crees que no sé de dónde salieron? Te los devuelvo. ¿Qué importa de dónde salieron? ¿Acaso no ves lo feliz que está Nadia? Liuba, por favor. Me parece muy cruel que le prohíbas ver a su padre por una pequeña discusión. Intenté ser amable. Es la verdad. Pero mi amabilidad llegó a su límite. Solo quería ayudar. ¿Es en serio? En verdad me esperaba esto de ti, pero de él. ¿Cómo es posible que aparezca así? En este día, y ni siquiera sintió vergüenza. Sí, no sentí vergüenza. Pensé que sería lo correcto. Quería estar con ustedes. Vera, solo quería ayudar. Hija, ya me voy. Adiós. ¡Papá! Espera, espera. Esto es mi culpa. Lo solucionaré. ¿Por qué? ¿Por qué echaste a papá? Yo no. Quería estar conmigo, con ambas. Ya no quiero verte. Andrei, espera. No te vayas. Oye. Lo lamento, me confundí. Tranquila, suele ocurrir. Oh, ¡hola! ¡Hola, qué lindo! ¿Le agradas a Diesel? ¿Es tuyo? Sí. ¿Cómo estuvo la sorpresa? Muy mal. Fue un completo desastre. Oye, no te sientas mal. Por lo menos lo intentaste. ¿Vamos por té? Me gustaría. Déjame respirar, Boris. Estás emocionado, ¿no? Bueno, tú fuiste quien lo pidió. Solo te pedí que me acompañaras a casa. No me esperaba esto. ¿Debería irme? Es lo que haría un caballero. ¿Está bien? Entonces seguiré siendo un caballero. De acuerdo. Pero no me gusta estar sola. Un caballero no debería hacer que una dama se sienta mal. Muy bien. ¿Qué hay de la pequeña esclava? Pero ¿a quién le importa? Toma asiento. Gracias.
Oh, esa tetera es muy linda. Era de mamá. Le gustaban las cosas lindas. Tu casa es muy interesante. Diesel, viniste a pedirnos comida, ¿cierto? ¿Por qué se llama así? Cuando era cachorro, lo encontré debajo de un motor de diésel. Fue por eso que decidí llamarlo así. Oye, veo que tienes muchos libros. Me gusta leer. ¿No te aburre trabajar en un taller luego de haber estudiado? Claro que no. A mí me gusta ese taller. ¿Qué hay de ti? ¿No querías ser profesora? ¿Yo? ¿Por qué dices eso? Eso es lo que habías dicho. Ah, cierto. En cuanto a la ciencia, sí, me gustaría volver a ella. Pero eso quedó en el pasado. Vamos, no digas eso. Siempre hay alguien que necesita un talento como el tuyo. ¿Crees que tengo talento? Claro. Alexander, yo quería decirte que es tarde. Tal vez Liuba y Nadia ya se calmaron. ¿Qué querías decirme? Yo soy una tonta. Todo esto fue mi culpa y... Vera, no digas eso. Eres una buena persona. Querías hacer lo correcto. Gracias. Por nada. Vuelve cuando quieras. A Diesel y a mí nos encanta tenerte. Por supuesto. ¿Te acompaño? No es necesario. Buenos días. Sé que amas a tu padre, pero debes entender que no puedo aceptar que regrese. Simplemente no puedo. No puedo aceptarlo aún. No le creo. Dale tiempo. Llamada entrante de Timur. Qué inoportuno. ¿Quién es? Timur. Tal vez él quiere saber qué está haciendo su futuro yerno. ¿Puedo responder? Cállate. Hola, señor Timur. ¿Qué dirección? Sí, por supuesto que lo sé. Bien, iré de inmediato. ¿Qué ocurrió? Está de mal humor. Debo ir a la oficina. ¿Se preocupa por su hija? Ajá. ¿Tú también te preocupas? ¿Por qué lo haría? ¿Y si le digo lo que hicimos anoche? Ni se te ocurra hacerlo. No le digas nada. Ve a trabajar, cariño. Esta no. Esta tampoco. Cielos. Vera, no tiene caso. No tengo nada decente que usar. Nadia, ¿no tendrás invitados hoy? Son mis amigas, Dasha y Tatiana. ¿Y Roma? Y Roma.
Es por eso que es muy importante que luzcas bien hoy, para que ese Roma se impresione. ¿Y qué hago? Si no tienes nada, iremos de compras. Compras. ¿Y el dinero? Aquí está. ¿Es tuya? Sí, mi padre no sabe que la tengo, aunque no creo que le importe. Genial, pero a mi mamá no le va a gustar. Pero no voy a comprar un vestido para ti. Compraré un vestido para mí y te dejaré usarlo. Luego me lo devuelves. Está bien. Oye. ¿Listo? Sí, listo. ¿Lo probamos? Sí, hagámoslo. Mira esto. Una, dos, tres y cuatro. ¿Qué es eso? Reemplacé las bujías. ¿Qué hay de estas? Son de una marca extranjera. Necesitamos repuestos nuevos. Las cambiaremos por otras después. ¿Pero qué dices? Vuelve a ponerlas en el auto. No lo notarán. No habrá diferencia. Hazlo. Bien, haré lo que quieras. ¿Eres tan raro? No entiendo cómo tienes clientes con esa actitud. ¿Quieres que comience a reducirte el salario? Sigue actuando así y lo haré. Hola. No digas nada. A trabajar. Hola, Alexander. Hola. Tú... Qué bueno verte. Necesito hablar contigo de algo importante. Por supuesto. ¿Cómo llegaste aquí? Supongo que no me creerás si te digo que quería ver tu taller. Claro que no. De acuerdo. Lo que quiero es ayudar a una amiga a ser feliz. Necesito tu auto. ¿Slavka? ¿Sí? Hola. Escucha, saldré un momento. No hagas nada indebido. ¿Escuchaste? Ah, sí, por supuesto. Dame un momento y nos vamos. Te esperaré afuera. Uh-huh. Adiós. Adiós. Es muy hermosa. Lo sé. Ahora vuelve al trabajo. El periodo de campaña para las próximas elecciones está a punto de terminar. Nuestros corresponsales analizaron la situación en el 48º Distrito Electoral de la capital. De acuerdo a los resultados de la última encuesta, hubo un cambio en la posición de los candidatos. El presidente de Soyuz, una de las firmas industriales más grandes del país, Timur Arseniev, bajó su porcentaje de aprobación en un 15%. Bien. ¿Quién tiene alguna propuesta? Debemos ser más agresivos, fuertes, más astutos. Dime, Gennady, ¿tienes información comprometedora de nuestro oponente? Tengo algo. ¿Qué es esto? Son fotografías de una cámara secreta en su casa de campo. Ese es nuestro oponente y una de sus empleados. Pueden irse. Señor Timur, ¿qué hago con estas? Destrúyelas. No entiendo. No hay nada que entender. Hazlo. Vete a trabajar. Sí, iré a comprar un vestido nuevo. Puedo usarlo en la próxima fiesta. ¿Te gusta este o buscamos otros? Ay, llevemos este. Es muy hermoso. Me gusta mucho. A mí también me gusta. ¿Cuánto cuesta? Oh. ¡Por Dios! Oye, la firma de mi padre pagará por todo. No tienes que preocuparte por nada.
Vaya, luce muy bien. Irina, ¿te sorprende tanto verme? Hola. Hola. ¿Ella es la lisiada? No soy ninguna lisiada. Solo es una fractura. Disculpa, no quise ofenderte. Me llamo Irina. Yo soy Nadia. Nadia, deberías cambiarte. ¿Te ayudo? Lo haré yo sola. Es un poco amargada. ¿Bien? ¿Cómo has estado? Muy bien, de hecho. ¿No te cansas de esto? En verdad, no. Sabes, en verdad te respeto. Esas personas me dan mucho miedo. Sienten rencor hacia nosotras. Quieren quitarnos nuestras cosas y dividirlas entre todos. Mi auto se averió y he tenido que usar el metro. El olor de ahí es horrible. Disculpe, ¿dónde está mi amiga? Acaba de irse. ¿A dónde fue? ¿Vera? ¡Espera! ¡Nadia! ¿A dónde vas? ¡Detente, por favor! ¡Nadia! ¡Nadia, detente! ¡Detente! Con muletas eres más rápida que yo. ¿Por qué escapaste? ¿Y el vestido? No quiero ropa nueva. Y huele horrible. Escucha, no le creas a las tonterías de Irina. ¿Tonterías? Deja de mentir, Vera. Sé que piensas igual que ella. Claro que no, Nadia. ¿Y bien? ¿Lo compraron? No, era muy costoso. Ya veo. Bien, ¿por qué no vamos a comer algo? Hay una buena cafetería que está cerca de aquí. Buena idea. No es un restaurante elegante. ¿Restaurante? No la escuches. Tranquilo, Alexander, solo bromea. No, ya veo. ¿Nos vamos? Bien, vamos. Le dije a mi madre que iríamos a su casa a cenar. Preparará la ensalada que tanto te gusta. Me parece bien. ¿Crees que deberíamos llevar una botella de vino? Boris. Disculpe. Busco a Lyuba Petrovna. Sí, soy yo. ¿A qué clase va? O más bien, ¿a qué clase va su hijo? Mi hija ya se graduó de la escuela. Pero fue en Londres, aunque eso no importa ahora. Me llamo Olga. Viktorovna Arseniev. La escucho. Devuélvame a mi hija. ¿Es una orden o una sugerencia? Basta de sarcasmo. ¿Sabe a qué me refiero? Lo digo en serio. Nuestras hijas son de una generación diferente. Disfrutan de su libertad. No es bueno para ellas ser tratadas así. ¿Esa libertad les da derecho de conducir ebrias? ¿Cree que es algo bueno? No. Es terrible. Vera, nunca había conducido por Moscú sin su chofer. ¿Y su ama de llaves hacía sus deberes? Sí, sus amas de llaves. Tiene dos. Y no hay nada de malo con eso. Escuche, ¿por qué hace eso? ¿No quiere dinero? Muy bien. Si ese castigo moral es tan importante, lo asumiré por el resto del mes. Créame, soy capaz. No puedo soportarlo más.
Estoy muy preocupada por Vera. Usted también es una madre, no puede entenderlo. Nadie está reteniendo a Vera. Ella puede irse. ¿Qué? Sí, ella vino por su cuenta. ¿No te gusta? Pruébalo, es delicioso. ¿Tú qué? No tengo hambre. Iré a lavarme las manos. Hola. ¿Pueden ordenar algo por nosotros? No tenemos suficientes. ¿Suficientes qué? Rublos, claro. Oye, amigo, lárgate de aquí. Busca un trabajo. Grosera, pero entiendo. Eso fue valiente. Lo sé, pero era necesario. Oh, mira. Buenas tardes, querida Vera. ¿Nadia? Hola. Hola, ¿tienen un almuerzo de negocios? ¿Qué haces aquí? Vera, quiero que regreses a casa y terminemos con todo esto. Hace tiempo que no escuchaba la palabra quiero. ¿Tenemos invitados? Hola, Alexander. Boris. Un placer. Si tienes hambre, ordenaré algo. No, gracias. Solo pasaba a saludar. ¿No quieres sentarte? Muchas gracias. Gracias. ¿Eres amigo de Vera? Sí. Podría decirse que sí. ¿Y tú? Su vecino. ¿Vecino? ¿Trabajas en Moscú? Sí, en Moscú, así es. ¿Les importa si como? Tengo mucha hambre. Por supuesto, adelante. Gracias. ¿Estás aquí en una cita con ellas? No, soy el conductor. Ah, ¿y de qué trabajas? Soy mecánico. ¿Un mecánico? Si necesitas un mecánico, llámame a través de Vera. ¿A través de Vera? Veo que el experimento social llegó al punto más bajo. ¿De qué experimento hablas? Dejaré que Vera te explique todo. Estoy harta. ¿Cuánto te debo? 100 rublos. 200 si pides otro. Vera, deja de hacer tonterías. Págale, Boris. Ella está molesta. Era su novio. Su ex.
Hola. Hola, chicos. ¿Qué hacen todos aquí? Vinimos a ver a Nadia. Será un momento. Sí. Ella no está, pero entren. Llegará pronto. Entren, siéntense en la sala. No sean tímidos. Son para usted. ¿No son para Nadia? Ve, puedes entrar, vamos. Lo siento. Sí, ya estamos llegando. ¿Qué, dónde está Vera? Ella está aquí, conmigo. Llegaremos en un momento. Ya me llamó dos veces. Tenemos que irnos. Vera. Cuidado. Deberías llevarla a tu casa. Puedo mentirle a mi madre. No, no vale la pena mentir por esto. Oye, como que esto, no soy una cosa. No tengo miedo de enfrentarme a ella. Adiós. Cuidado. Suéltame. Puedo sola. ¿Quieren pastel? La ayudaré, señora Liuba. Gracias. Estoy bien, ¡basta! ¿Qué está sucediendo? Todo está bien, Liuba. Solo salimos a caminar. Te lo explicaré todo. Sopla. ¿Qué? Sopla. Chicos, lo lamento. Es tarde. Deben irse. Por favor. Por favor. Es mío. Eres Roma. Así es. Nice to meet you. ¿No me entiendes? Liuba, debes decirle a Elvira que enseñe mejor el inglés. Vete. Buenas noches. Vete, 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 vete. A tu habitación. Mamá. Ve a tu habitación. Y bien, seguimos con el castigo educacional. ¿No ves lo que hiciste? ¿Sabes qué pensarán mis alumnos de mí? Lo lamento. ¿Lo lamentas? ¿Lo lamentas? ¿Crees que eso solucionará todo? ¿Con eso arreglarás todo el mal que has hecho? ¿De qué hablas? ¿Acaso no lo sabes? Conduces ebria, arrollas a una chica, causas problemas en una familia, te escapas con la hija de alguien más y te embriagas. Quiero que me escuches bien, Liuba. ¿Acaso crees que sabes todo y que toda tu vida es perfecta? Entonces te preguntaré algo. ¿Por qué eres tan infeliz? ¿No respondes? Responderé por ti. No eres una persona, Liuba. Eres una máquina que trabaja bajo un estricto itinerario. ¿Recuerdas la última vez que sonreíste? ¿No? Claro, porque para sonreír es necesario ser feliz antes, Liuba. ¿Eres capaz de ser feliz? Lárgate. ¿Qué? Quiero que te largues.